Buenas tardes, gente, bienvenido a este su canal de video reacciones, esta vez con el capítulo de Hataraku Saibo, pero en su versión Black. Vamos a ver qué nos asombra, qué nos acontece en este nuevo capítulo, ya que como ustedes saben, Hataraku Saibo Black a mí me está fascinando, la verdad. O sea, no tienen escrúpulos, vayan a exponerte los casos de un cuerpo enfermo. Tocaron temas como lo del Viagra, como lo de las ETS, lo de la gonorrea. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué nos van a mostrar en este capítulo número 7 de Hataraku Saibo Black. Así que, bueno, no la lío más. Vamos allá. Aniplex. Ay, 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 ay. Por todo su trabajo duro. Recibido. Alguien está trabajando duro. Algo de energía. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Oxidación de células? ¿Estarán tocando el tema de la oxidación? Ok, es que la verdad no me acuerdo en qué quedó el capítulo pasado, pero el avance. O sea, recuerdo que sobrevivieron ya a una pinche piedra, un cálculo renal acá super mega endiablado, en el cual se han filtrado muchas bacterias. Pero no recuerdo el avance de qué trataba, la verdad, para serles sincero. Pero por así como que por este preámbulo, vaya, por esta situación previa de la célula que envejeció, no sé si van a tocar algún tema acerca de la oxidación. Ya que realmente la oxidación es lo que hace que nosotros nos vayamos deteriorando, ¿no? La oxidación de nuestras células. Pero no sé si será la oxidación. Es que no me han dado más pistas. No, así nomás por lo que vi, digo que sería oxidación. Aunque también dijo que iba a producir energía. O sea, estamos hablando de una producción de ATP. Adenosil es el trifosfato. Cafeína, tentación y celos, ok. Oxidantes, sí, oxidantes. Haz bien tu trabajo. Ahí está. Tabaquismo, exposición extravioleta. Salvado por su amigo. Salvado por su amigo. Dañando las células. Los glóbulos rojos novatos, ay, ay. Ceremonia de premiación. No, yo no. Pero ese es el que siempre se acobarda de todo.
Es el que más se acobarda, de hecho. Orgullo de tu clase. De este joven y suministro de oxígeno. Es un infierno. Un impulso. Uf, esto no me huele nada bien. Sí, no, no me huele nada bien. Se vacía. Totalmente aleatorio. Hola, matriz. Ya no hay pelo. De la calvicie. Debido al estrés. La glándula sebácea. Subir escaleras. Pero es que también la glándula sebácea es importante, la que recubre precisamente de sebo a los vellos que salen al cabello. Uy, 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 pelea entre amigos aquí. Veo una pelea entre amigos aquí. Su capacidad de trabajar. Ok, definitivamente ese cuerpo no está tomando nada de antioxidantes. Ni siquiera un tecito verde, yo qué sé. Algo. Almacenando sebo. Está a punto de estallar. Me retiro hoy. Tomar un descanso. A que se acumulara el sebo. Voy a romperme.
Sí, por toda la piel. Sí, o sea, sí va a morir. Va a morir. Va a morir, pero va a morir cumpliendo con su función. Un olor corporal, sí. Por la que hay más arroz. Pero es por casualidad. Valiendo madre. Pero es que no estoy seguro. Según yo, lo del transporte de oxígeno no tiene que ver con los electrolitos. O sea, que se haya convertido en Ross no tiene nada que ver con el transporte. No sé, eso del impulso no me. El intestino delgado. Alcohol o cafeína. ¿Cafeína? Es cafeína, ¿no? Eso es cafeína. Energizantes a huevo. Y creo que sí lo había comentado en el capítulo pasado de que la mejor iban a tener en cuenta lo de las bebidas energizantes. Ajá. Sí, cafeína. En buena racha. Un poco apático. Sentirse exhausto después de trabajar. Que mientras seamos glóbulos rojos, tenemos que soltar oxígeno, 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 oxígeno. Nos vemos. Si anda madre. Top de novatos. Hemorragia en la nariz. Hemorragias nasal. Sí, hemorragia nasal. Tienen que ir las plaquetas, sí o sí. O en casos extremos se cauteriza. En casos extremos ya nada más es con un cauter y te cauteriza la nariz, las venas.
Los efectos, sí. Adicción a la cafeína. Uf. Miércoles. Fue por ti. Mi precioso amigo. Oye, 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 oye. Se te olvidó decir el gnomo. Un poco más ahora. No manches, si está perdiendo mucha sangre por la nariz ese cabrón. Totalmente sin aliento. Ay, no. Ay, a lo que se exponen. Plaquetas. Piérdanse. Cuida bien a tu amigo. A huevo, las plaquetas a reparar la hemorragia. No, gracias, Lucía. Ni arginina. Necesito un amigo, o bueno, una competencia. Me da vergüenza decirlo. Ta 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 ta. Okay. Me gustó, la verdad. Me gustó, me gustó, me gustó. Tocaron el tema de las bebidas energizantes. Un poquito tranquilo el capítulo. No hubo ninguna infección bacteriana, no hubo algún problema grave. Nada más fue una pequeña hemorragia nasal y pues los efectos que hace la arginina, la cafeína. Y en sí, pues lo que pasa en nuestro sistema cuando tomamos bebidas energéticas, ¿no? O sea, he conocido gente que hasta se toma 3 o 4 Red Bulls en una noche. Entonces, como que, bro, bro, te quieres morir ese. ¿Quieres que te dé un infarto? Entonces, no está muy alejado la realidad. O sea, realmente sí, más o menos sigue en el marco teórico detrás de lo que es una vida energética, pero no sé, me hubiera gustado más. Pero bueno, a ver qué nos, a ver con qué nos sorprenden en el siguiente capítulo. Uy, desvelo, embolia pulmonar. Uy, una embolia cuando se forma un coágulo. O sea, hablar de embolia es hablar de trombosis. Entonces, puede haber embolia cerebral, puede haber embolia pulmonar, como están manejando aquí en el capítulo. Entonces, prometedor el capítulo, la verdad, prometedor respecto a las embolias, respecto a estos coágulos que se forman en el sistema y pueden causar
destrozos inigualables, o sea, incluso una trombosis, o sea, un coágulo en el cerebro y pff, ahí quedas, o sea, adiós, se finí, te llamabas. Entonces, pues, veamos qué nos espera en el siguiente capítulo de... Ay, perdón, chicos. Ah, perdón, perdón, se me escapó. Lo siento, una disculpa. Vamos a ver con qué nos sorprende el siguiente capítulo de Hataru Hokko Saibou Black. Así que bueno, no la lío más. Nos estamos viendo hasta la próxima. Matane.